Pienso que lo importante para el consumidor es saber que pueden realizar zoom con mucho detalle y luego recapturar y volver a encuadrar otra foto. No estoy tan seguro qué tan importante sea el concepto de pixel oversampling y esas cuestiones técnicas, pero bueno, tú mencionaste algo importante. No es acerca de la cámara de 41 megapíxeles. Esto es sobre la experiencia que entregamos y cómo entregamos esa experiencia. Y con este sensor de 41 megapíxeles. Porque ese ha sido nuestro objetivo, permitirle al público capturar fotografías profesionales de manera muy, muy sencilla. La cámara, como concepto, está creciendo. El mercado está en explosión, pero el resto del equipo sigue igual, como el Lumia 920 o el Lumia 925. Aún hay espacio para Nokia para que desarrolle nuevas experiencias en donde Microsoft no lo está haciendo. ¿Ustedes están proveyendo las soluciones que Microsoft no está otorgando? Bueno, antes que nada, creo que la fotografía es algo muy importante y es la tercera actividad que los consumidores hacen con su smartphone. Pero aún hay muchas cosas en las que innovar, como dijo Stephen. Habrá más lanzamientos en el 2013 porque nuestra maquinaria de innovación continúa produciendo nuevas experiencias. Al mismo tiempo, Windows Phone con Microsoft y su propia maquinaria de innovación continúa desarrollando nuevas experiencias, cuestiones que veremos a futuro y que trabajamos juntos en innovaciones que podamos entregar juntos después. Además de lo que Nokia quiere entregar, como además del apoyo de Microsoft para que eso sea realidad. Y es una relación que ha funcionado muy bien. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasa con el almacenamiento del dispositivo? ¿Y qué tan difícil para el usuario promedio usar todas las funciones del teléfono? ¿Qué pasa cuando usas SkyDrive? ¿Qué cantidad de datos va a consumir el subir esas fotos? Okay, primero que nada, es la foto de 5 megapíxeles la que será subida automáticamente a SkyDrive. Y cabe aclarar que una imagen de 34 megapíxeles no significa una imagen de 34 megabytes. Una imagen de 34 megapíxeles pesa alrededor de 8 megabytes, así que hay mucho almacenamiento para eso en el dispositivo. Aunque siempre, claro, puedes mover las imágenes grandes a tu laptop, a tu laptop vía USB. Y claro, también las puedes mover a SkyDrive si quieres, pero automáticamente se subirá a SkyDrive o cualquier otro servicio en la nube, lo que es la foto de 5 megapíxeles. ¿Por qué no pusieron una ranura micro SD en el teléfono? Claro, con la posibilidad. Con la combinación de 32 GB de memoria más la posibilidad de guardar contenido en la nube, tenemos mucho más capacidad de almacenamiento y simplemente decidimos no invertir en ello. Además, nuestra filosofía de diseño se trata de ser minimalistas. No de tener la ranura micro SD ayuda a tener el diseño mucho más limpio. Y eso
lo podemos hacer gracias al hecho de tener almacenamiento en la nube y una gran memoria física también. Me gustaría hablar de procesadores. Desde que Microsoft anunció hoy que estará dando soporte a estos teléfonos por 36 meses, ¿creen ustedes el procesador Qualcomm S4 estará a la altura para dar buen rendimiento durante varios años? El Qualcomm Snapdragon S4 Quad Core. Yo pienso que ya es suficiente evidencia el hecho de que el Snapdragon puede con el procesamiento de la imagen que necesitan las funciones de la cámara, porque hay muchos algoritmos que se necesitan para procesar una imagen de 34 megapíxeles. Entonces, pensamos que la plataforma de doble núcleo, sigue siendo en realidad muy capaz para efectos de lo que necesita el smartphone, lo que estamos entregando. ¿Será eso un factor relevante para recibir más actualizaciones y funciones que vendrán en los siguientes 3 años? Yo creo que sí. Y la razón es que para la mayoría de consumidores se trata del balance de funciones, características y batería. Entonces, creemos que poder entregar la mejor experiencia posible, las características están ahí y creemos que son a prueba de futuro. Existen en muy pocas aplicaciones que realmente utilicen realmente más de un núcleo, y esto no va a cambiar significativamente en el curso de los siguientes 3 años o 36 meses. ¿Cuándo estará disponible este equipo en Latinoamérica? Desafortunadamente no puedo comentar en la disponibilidad, ya que sus anuncios vendrán a su debido tiempo. Promocionar el teléfono como uno de 41 megapíxeles o uno con el zoom reinventado. Bueno, acabas de decir la palabra crítica, zoom. Usaremos la palabra zoom de manera efectiva en nuestra mercadotecnia porque queremos enfocarnos en la experiencia misma en vez de cómo creamos esa experiencia. Ciertamente, estoy seguro que 41 megapíxeles será algo de lo que hablarán las tiendas minoristas. Pero en la mercadotecnia queremos comunicar que puedes tomar esta clase de fotos y luego obtener fotos adicionales de esa misma foto como resultado de la capacidad del zoom. Así que haremos mucho ruido acerca del zoom. La idea es atraer gente que no tiene ninguna cámara o atraer a la gente que tiene cámaras DSLR y que este podría ser como una especie de cámara secundaria en su teléfono móvil. Bueno, primero que nada, este es un smartphone y creemos que atraeremos a la gente que no siempre carga con su DSLR. Y en la última instancia, podrán dejarla en casa cuando empiecen a tomar fotos con la misma calidad DSLR e incluso imágenes que no pueden tomar con una DSLR. Porque con una cámara profesional hace zoom y tienes solo una foto, pero la foto en la que hiciste zoom no tienes todos los otros detalles. También llamaremos la atención de aquellas personas que quieran el último smartphone, pero con las últimas capacidades también. Así que yo pienso que estos dos perfiles son los que atraeremos del público en general. Y para su presencia en el mercado latinoamericano, ¿qué significa este lanzamiento? Bueno, yo creo que es un claro producto insignia
que creará aspiraciones para la marca. Creo que en Latinoamérica la fuerza de nuestro portafolio no reside solamente en productos e insignia, sino en tener dispositivos asequibles como el Lumia 520, por ejemplo. Nosotros capturamos, creamos interés y aspiración con el Lumia 1020, y eso hace que más consumidores se interesen en el Lumia 520 también. Nokia promueve mucho la carga inalámbrica. ¿Creen que será un estándar? ¿Y que la gente lo empiece a usar más? Nosotros usamos un estándar abierto para la carga inalámbrica, el estándar Qi. Y estamos muy comprometidos con la carga inalámbrica. Y nuevamente los consumidores que la han usado se han fascinado y lo adoran, porque ya no tienen que molestarse en tratar de conectar el cargador USB en el dispositivo. Es por ello que introducimos un cargador inalámbrico para el coche. Porque si hay un ambiente donde quieres poder dejar tu teléfono y que se cargue automáticamente, es justamente en el carro. Estamos totalmente comprometidos con la carga inalámbrica, y ahora vemos a otros introducirla en sus teléfonos. Entonces creemos que en los siguientes años la carga inalámbrica se volverá muy común entre smartphones, y eso impulsará el ecosistema de carga inalámbrica. Stephen dijo que al principio que Movistar será la operadora para Latinoamérica. ¿Eso incluye a México? Movistar. Telefónica. Telefónica, claro, no Movistar, Telefónica. Lo mencionaron. ¿Que es un equipo exclusivo? No es una edición especial para Latinoamérica. Tenemos un acuerdo con Movistar en Europa y algunos países en Latinoamérica para que Movistar venda este teléfono, pero no es una exclusiva. ¿Cómo ven el fenómeno de la industria acerca de la segregación de los smartphones? Permítanme explicarles. Cada fabricante está haciendo dispositivos que entregan funciones que usualmente encontramos en smartphones, como los smartwatches o la tecnología de accesorios. ¿Piensan adoptar esa tendencia en el futuro cercano? Ciertamente, la tecnología de accesorios, de tecnología vestible, es una tendencia que está ocurriendo y lo vemos alrededor de nosotros. Y es algo interesante. Obviamente, no puedo comentar acerca de futuros productos, pero sí diré que es un área muy importante, porque es parte de la extensión del ecosistema. Y eso es todo lo que puedo decir. Algo relacionado con eso es, ¿qué otras tecnologías quieren introducir? Algo como lo que hemos visto con otros fabricantes, como reconocimiento de voz, reconocimiento de vista, gestos. ¿Piensa introducir esta otra clase de conceptos en el futuro? Y bueno, como ya decía, no puedo comentar sobre futuros desarrollos. Sin embargo, tenemos reconocimiento de voz en la plataforma de Windows Phone, incrustada en varias funciones por parte de Microsoft. Y creo que lo que tú describiste fue la interacción del usuario. Y esa es un área de mucha innovación para la industria en general en el futuro. Y es un área interesante. ¿Qué hay acerca de los desarrollos en la batería?
Este teléfono tiene una batería de 2000 mAh, el Lumia 1020. Pero para algunos, la idea de que hay una carcasa con más batería significa que no van a poder sacarle todo el jugo que necesitarán para el día. Entonces, tendrán que comprar otro accesorio. Esto está pasando con el 920. Y en mi experiencia, no obtengo un día completo de batería con este teléfono, con uso normal. Así que, ¿están haciendo algo para arreglar esta cuestión? No sabemos, nuevas tecnologías, nuevos polímeros de litio, quizás. Bueno, la duración de la batería es quizás el punto negativo número uno. Número dos o tres, que los usuarios tienen cada vez que se incrementa el tamaño de la pantalla. O cada aumento de resolución de pantalla, o se introducen funciones más poderosas cuando vas de un procesador de núcleo a doble núcleo o a cuádruple núcleo. El poder requerido para todo ese poder de cómputo reduce la duración de la batería. Así que estamos buscando la innovación energética que cambie la física de esa ecuación. Estamos buscando y trabajando constantemente en este reto en particular. Personalmente pienso que la compañía que soluciona este reto para el consumidor tiene mucho que ganar. Pero ¿es eso lo que los detiene a la hora de adoptar nuevos procesadores? No, yo no diría eso. Yo creo que buscamos lo que es importante para los consumidores, como dije antes. Y hay algunos para los que tiene que ser cuádruple núcleo, porque 4 es mejor que 2, es más grande, pero ¿más grande es mejor? Creo que esa es la pregunta importante. Hay muy pocas cosas que siquiera requieren 2 núcleos, no hablemos de 4. Entonces, encontrar el balance adecuado entre la experiencia que puedes entregar, cuánta duración de batería vas a tener o puedes ofrecer, y cuánto poder de procesamiento pones en el equipo, es algo, un balance muy delicado. Obviamente, estamos en la búsqueda constante de ese buen balance. Pero yo no diría que es la duración de la batería lo que nos previene de entregar cuádruple núcleo. Creo que si pudiéramos mejorar la batería, aún así lo haríamos en doble núcleo o en mononúcleo, porque realmente ningún smartphone tiene una batería que satisfaga a los consumidores. Y esta va a ser la última pregunta. ¿Cuándo fue que Nokia decidió que la cámara sería la siguiente gran característica? Porque la historia, la relacionada a la fotografía, o porque ustedes creen que hay mucho campo de mejora en esta área en particular. Así que, bueno, la forma en que decidimos en qué área se innovará se basa en observar lo que los consumidores hacen hoy, en lo que creemos que harán mañana, en 2, 3, 4, 5 años a partir de ahora. Y claro, en los recursos que tenemos, recursos en términos de capacidades de patentes, etc. La fotografía es algo que ha estado presente por 200 años y sigue siendo cada vez más importante para nosotros en términos de nuestra vida social. Y creo que eso continuará siendo el caso. Creo que la gente continuará queriendo capturar esos momentos y tener después la posibilidad de compartirlas con otras personas en redes sociales,
y esas redes sociales no han hecho más que expandir rápidamente, lo cual continuará en el futuro. Pero se trata realmente de eso, el comportamiento del consumidor hoy en el futuro, después de los recursos que tenemos para capitalizar esas oportunidades. Gracias por estar aquí. Gracias por haber hecho el viaje.